para hacer el cambio. Bienvenidos a todos, empezamos en dos minutos. Bienvenidos a todos. Ahora sí estamos listos para empezar. Felicidades a todos los atletas concursantes, a sus familias. Estamos muy emocionados de estar aquí oficialmente en la segunda temporada de Olimpiadas Especiales Got Talent. Desde ya le mando un aplauso y un abrazo enorme virtual a todos los concursantes, a todos los países que nos están viendo y no queda más que darle la bienvenida a la segunda temporada de Olimpiadas Especiales Got Talent. Así que vamos a empezar y empezamos con nuestro concurso regional. El año pasado hicimos el primer concurso de talentos Olimpiadas Especiales Got Talent a nivel nacional y este año tuvimos el honor de extenderlo a nivel regional. Este concurso es un concurso de atletas de Olimpiadas Especiales de la región que compiten con talentos únicos, talentos que solamente ellos pueden desarrollar. Este año tuvimos la oportunidad de
escuchar y apreciar talentos como el piano, modelaje, baile, poesía, actuación y dibujo. Y canto. Ahora, cada uno de estos atletas tenemos que recalcar que todos hemos pasado por momentos difíciles, pero nuestros atletas de Olimpiadas Especiales les han cancelado los entrenamientos deportivos y ha sido muy difícil seguir con sus actividades extracurriculares o con sus entrenamientos, y por eso esto es un espacio y una oportunidad para que se empiecen a desarrollar de diferentes maneras, de una manera artística, y que aporten al talento nacional, en este caso regional, y que nos demuestren que las discapacidades solo son habilidades diferentes. Este año tuvimos el gran honor de tener 4 países concursantes. Tuvimos a Panamá, Costa Rica, Perú y México. Para nosotros es un honor ser el país sede del concurso, y pues con los países invitados, de verdad que estamos muy alegres de haberlos recibido en las audiciones. Nuestros patrocinadores este año son Samsung y Jamar, que tengo que mencionar que no hubiera sido posible hacer sin ellos, y son patrocinadores y marcas que están apoyando la inclusión. Entonces, desde ya comparto nuestro enorme agradecimiento por sumarse a esta causa y por decir: yo apoyo a la inclusión, y en este caso a nivel regional. Este año entraron a la competencia 34 atletas, de los cuales 30 pudieron entrar oficialmente a la competencia, 4 por temas de conexión y logística, porque todo el concurso es virtual, no se pudieron inscribir. Pero de estos 30 atletas, acuérdense que están compitiendo de 4 países diferentes de la región, y lo han dado todo. ¿Cómo funciona la competencia? A cada uno de los 30 atletas le pusimos un coach, un mentor. Un coach ideal para orientar al atleta para desarrollar un video de 1 minuto que demuestre su talento. Estamos hablando que los coaches se reunieron con los atletas por aproximadamente 2 semanas, todo de manera virtual, para poder encontrar el punto medio de cómo el coach puede ayudar al atleta a demostrar su talento a su máxima potencia. De verdad que un enorme agradecimiento a cada uno de estos mentores que se dedicó en su tiempo voluntario a apoyar a la inclusión y a dar el mismo mensaje de todos, de que los límites no los ponemos unos mismos. Entonces, 1 millón de gracias. Varios de los mentores son grandes amigos míos, a otros los conocimos este año, y estoy segura que esos mensajes que me han escrito a nivel personal, de lo agradecidos que están, ojalá que entiendan que los más agradecidos somos nosotros y nuestros atletas, de haberlos conocido a ustedes y de recibir esa ayuda enorme que les dieron. ¿Cómo funcionó el concurso? Entraron 30 atletas a nivel regional de 4 países de la región, de los cuales 15 pasaron a los cuartos de final. Estos cuartos de final fueron súper emocionantes porque se hicieron 3 lives en Instagram, en vivo, donde invitados especiales y nuestros patrocinadores Samsung y Jamar decidieron y evaluaron, y con una decisión muy difícil de cada live, que era de 5 atletas, salieron 2 que pasaban a la siguiente ronda. Estos eran los grupos de los cuartos de final, que eran 3 grupos, de los cuales pasaron 6 a la ronda de los semifinalistas. Y tengo que hacer un reconocimiento especial a los atletas que llegaron a los cuartos de final, y a todos, porque de verdad que, como en cualquier competencia, sí tengo que acordar que nuestro juramento en Olimpiadas Especiales dice: quiero ganar, pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento. Entonces, recordarles que muchos de nuestros atletas pasaron por momentos difíciles a la hora de enterarse que no pasaron a la siguiente ronda, pero desde el segundo uno estuvimos acordándoles que todos somos los campeones. Entonces entramos en los cuartos de finales, de los cuales pasaron 6 semifinalistas, entre ellos Pablo de México, con su talento piano y canto, y su mentora de Siré, Rafa de Perú, pero él es venezolano, y su mentor Max,
Rafa, su talento fue actuación. Teníamos a Michelle, su talento de baile, de Panamá, con su mentora Mónica. A Paulette, de Panamá también, con su mentora René. Teníamos a Marlon de Costa Rica, con su mentora Sofía. Y a Denise de México, con su mentora Jennifer. ¿Qué pasó después? Hicimos un concurso en Instagram, donde pusimos los 6 semifinalistas para que los 3 que más tengan likes y consigan ese apoyo a nivel mundial pasen a la semifinal. Estamos hablando de 6 semifinalistas que tenían mucho talento, que lograron ser posteados en Instagram, para que el público decida quiénes van a ser los 3 atletas que van a pasar a la final. Y hoy es un gran honor pues presentarles a los finalistas, que son Paulette de Panamá, Rafa de Perú y Michelle de Panamá, que eventualmente los van a conocer y van a ver sus videos y los van a conocer mejor para definir cuál va a ser el atleta que va a representar la cara de la segunda temporada de Olimpiadas Especiales Got Talent. Hoy vamos a tener el honor de tener a 3 jurados bien especiales. Nuestro invitado especial, Jimmy Bad Boy, que yo ya le dije que soy fan número 1, y tengo que decir que ha sido un gran honor y placer conocerlo. Él fue nuestro jurado también el año pasado, y justo le comentaba que de verdad que al conocer una persona que se ha dedicado tanto de manera profesional, pero también personal, a aportar al talento nacional, y que desde su tiempo para estar aquí con nosotros se aprecia mucho, también significa que aporta a la inclusión. Entonces, gracias Jimmy, ahorita los vamos a invitar. A Daira, también de Jamar, y Chris de Samsung, que han sido pues pilar y parte vital de la competencia como patrocinadores oficiales. Este proyecto no se hubiera hecho posible del todo sin el apoyo de nuestro staff. Voluntarios de las escuelas Instituto Alberto Einstein, Maguen David Academy y Academia Hebrea de Panamá, que desde el segundo que anuncié que se iba a hacer la segunda temporada, dijeron yo quiero participar y se pusieron a disponibilidad de manera voluntaria para hacer la logística del evento y que todo sea posible. Entonces, una vez más, bienvenidos a la segunda temporada de Olimpiadas Especiales Got Talent. Talentos que van más allá de los límites y este año de manera regional. Voy a compartirles un video. Disfruten. Hola, mi nombre es David Fuchar y soy staff de las Olimpiadas Especiales Got Talent. Hola, soy Andrea Bayer y soy staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Hola, soy Elena Sechak y soy staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Soy Gabriel Copel y soy staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Hola, soy Victoria Tide y soy staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Soy Reza Janón y soy staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Hola, soy Nega Fib y soy staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Soy Bela Jamo y soy staff de las Olimpiadas Especiales Got Talent. Hola, soy Emily Larsland, parte del staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Soy Lola Dabai y soy staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Soy Priyate y soy parte del staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. Soy Sabrina Neymar y soy staff de Olimpiadas Especiales Got Talent. ¡Está listo! Ayuda a borrar las tristezas, a dibujar sonrisas, a repartir felicidad. Resumen de el tiempo que le dedicaron nuestros voluntarios,
Ya vieron desde el comienzo, todos súper emocionados en ver qué atleta les tocaba para darles el acompañamiento necesario, qué mentor les iba a tocar. También mencionar que nuestros patrocinadores tuvieron voluntarios involucrados de Samsung y de Jamar. Hicieron, conformaron un grupo por cada atleta. Era un grupo de atleta, mentor, voluntario de Samsung o de Jamar y voluntario de Impacta, que entre todos apoyaron al atleta a desarrollar su máximo potencial en un video de un minuto, que es el que se usó para competir. Entonces, quisiera invitar ahorita y agradecerles de antemano a nuestros jurados del día de hoy, que por favor enciendan su cámara y su micrófono. Jimmy, Chris y Daira, bienvenidos. Hola, buenas noches. Bienvenidos. A ver. Hola, feliz noche a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por prometernos estar acá. No, bienvenidos, ahora sí. Vamos a ver, ahora viene lo bueno, ya los tres han participado como jurados antes, entonces, bueno, primero me encantaría que ustedes se presenten, si quieren primero Jimmy, después Daira y después Chris. Primero las damas. Ok, por favor. Muy buenas noches a toda la audiencia presente. De verdad es un privilegio para nosotros, la familia Jamar Panamá, poder participar de este gran evento que tiene como objetivo poder promover el talento a nivel regional de todos estos países que han participado. Y como bien decía Sabrina, fortaleciendo de que no hay impedimento para desarrollar talentos. Todos son realmente talentos cuando se trata de alguien que da lo mejor en lo que hace. Así que gracias a todos por esta oportunidad. Gracias a ti, bienvenido. Y Jamar siempre una empresa que nos apoya desde el día cero y que aporta la inclusión. Cris. Pues de mi parte, súper agradecida de estar acá en nombre de Samsung. De verdad que ha sido una experiencia única y maravillosa. El hecho de que colaboradores de Samsung de diferentes regiones se hayan unido a esta causa, que hayan estado pendientes de su atleta, que hayan tratado de desarrollar pues junto con ellos y sus mentores ese otro talento, porque ya son talentosos, ya son atletas, entonces ha sido maravilloso, así que muchísimas gracias por permitirnos estar acá, por permitirnos apoyarles en esta noble causa y por dar nuestro granito de arena y hacer ese impacto positivo en nuestra comunidad. Gracias. Ya a ustedes, Chris, de verdad, Samsung. Una empresa de mucho prestigio a nivel mundial, entonces es un honor para nosotros tenerlos como patrocinadores. Bueno, su eterno jurado, Jimmy Badway otra vez. Quiero agradecerte, Sabrina, a ti y a toda la gente de Olimpiadas Especiales Got Talent por hacerme la invitación por segundo año consecutivo. De verdad que muy contento y desearle mucha suerte a todos los muchachos que felicitar a los que participaron y a los finalistas, desearles mucha suerte también. No, gracias a ti, Jimmy. Como dije antes, estoy segura que están los atletas todos saltando y las familias y pues todo el mundo que nos está viendo, muchas personas conectadas, y que no puedo creer que es Jimmy y acaba de hacer el derereire y lo que todo el mundo conoce. Entonces, un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad, por segundo año consecutivo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a mostrar un video a ustedes y al público de todos los talentos y los atletas que concursaron en el transcurso de estos últimas semanas, este último mes, para que vean un poquito sobre lo emocionante y lo increíble que fue trabajar en la segunda temporada. Entonces sí les pido que dejen su cámara prendida, pueden ponerse en mute y vamos a compartirles esto de la tecnología, pero bueno, es lo que hay. Y listo.
acariciaba a mis perritos porque ni lo compré de vecino a mi mamá. Colón, se cree. Nadie te puede igualar, lava la bastona, nadie te puede igualar. Y la chona se puede ver. Difícil olvidarte estando aquí. Falta amor, que mire solo. Tengo mi vida toda entera a tu piel. También te alejas de mí. Dale a tu cuerpo para la alegría, Magdalena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Lo emocionante que fue el concurso y la competencia de este año. Vieron que eran atletas de 4 países de la región y vieron el tremendo trabajo que hicieron los mentores para poner a los atletas en su tarima, en sus casas. Entonces, ahorita sí, para empezar en la gran final de manera oficial, primero, pues, de nuevo, agradecerles a todos por estar aquí. Y para explicarles cómo va a funcionar la logística, lo primero que vamos a hacer es mostrarles un video y el arte para presentarles el atleta, y les pido que de los 3 concursantes lo que se evalúe es el talento y no la edición de video o la calidad de video, y que sepan que al final el atleta que salga ganador es el que nos va a ayudar a transmitir un mensaje. Entonces, ellos saben que todos son unos ganadores y ellos saben que nuestro juramento de Olimpiadas es: quiero ganar, pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento. Entonces, para empezar, pues sí me gustaría, todos se pueden quitar su micrófono y pueden compartir lo que piensen. Entonces, vamos a empezar presentando a uno por uno. Primero, vamos a empezar ¿con quién? Vamos a empezar con Michelle Jones y voy a mostrarles, a ver, primero un arte, se los voy a compartir, y después les vamos a mostrar el video del que usaron para concursar. Entonces, para presentarles a Michelle Jones. Michelle tiene 31 años, es de Panamá, su deporte en Olimpiadas Especiales es bocha, y Michelle tiene una discapacidad llamada síndrome de William. Su talento fue baile, salsa, y baila merengue y todo relacionado a ese rubro, y su mentora fue Mónica Corro,
instructora de ritmos latinos, urbanos y salsa fitness. Su voluntario de Jamar fue Melanie Berríos y su voluntario de Impacta fue David Surtal. Les voy a compartir un... Se paró de la pantalla, entonces les voy a compartir un video. Sorpresa que les hicimos a cada uno. No, mentira. Primero les voy a compartir el video de él aquí, del concurso. Entonces está Michelle. Y este es su video de un minuto. Ayer me dijeron que te ves en tu hijo, preguntas por mí. Michelle Jones, como dije antes, Michelle tiene 31 años y es de Panamá. Ya vieron que tiene Book of Flow, y para la gente de los otros países Book of significa mucho. Y pues también, primero, comentarios. Yo no puedo participar, gracias a Dios, porque si no votaría por todos, yo sé que ustedes también, pero sí, comentarios. Bueno, hay una parte bastante difícil dentro de todo esto y es tener que emitir un voto tomando en cuenta la evaluación de cada uno y creo que ahí es donde uno como que se quiebra un poco porque uno quisiera que todos ganaran, obviamente. Y como dices tú, Book of Flow y uno se sorprende con cada una de las participaciones de ellos, pero de verdad que felicitarlos a todos, de verdad que hay que atreverse. Viste, Michelle. Jimmy McBoy dijo que tienes Book of Flow. Súper. Me encanta cómo se mueve Michelle, cómo baila, cómo lo vive, cómo lo siente. Ese movimiento por todo el espacio me encantó. Y de verdad, Michelle, que inspiras muchísimo. Felicidades. Y qué complicado, como decía Jimmy, tener que emitir un voto y tener que decidir pues, el ganador. Así que muchísimas gracias, Michelle, por regalarnos este minutito de sabor. Bueno, de acá la verdad es que bastante ritmo mostró Michelle. Tremenda proyección, esa coreografía así cuando se levantó así esbelta, súper, súper de verdad que se veía que estaba en su papel disfrutando lo que estaba haciendo, sobre todo, ¿no? Que también se trata de eso. Y bueno, de verdad que nos las pusieron duras, como decimos acá en los panameños, pero... Realmente, pues, excelente, Michelle. Súper, súper. Bueno, también quiero decirles que a cada uno de los participantes le hicimos un video para conocer un poquito más a fondo la personalidad del atleta y también una sorpresa que verán. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y que disfruten. Mi nombre es Michelle Jones. Mi teacher se llama Mónica Porro. Soy una joven de Mae William. Soy feliz de ser panameña. Tengo 31 años. Mi talento es bachelor. Ella es muy amable, muy cariñosa. Me enseñó a bailar. Mi voluntario fue Benani. La empresa que estuvo conmigo fue Jamar. Fue muy divertido bailar.
unió mi familia, trabajamos en equipo. Gracias por el apoyo y adiós. Hola, soy Mónica Corro de Panamá, instructora de baile de Michelle Jones, y en esta ocasión Michelle bailando salsa, súper feliz de sacar su mejor versión, así es que necesitamos su cariño, su amor, su apoyo, sus likes en esta competencia. Mi nombre es Kimberly Jones, hermana de Michelle Jones. Para mí todo esto ha sido una experiencia sumamente emocionante. Vi cómo mi hermana gozaba y disfrutaba de algo que ella tanto le gusta, que es bailar. Ver cómo mi familia se unió para poder sacar todo esto adelante, los likes, los videos, apoyarle en todo. Ha sido sumamente hermoso pasar ese tiempo en familia. En el paso final de Michelle, verla estar en el suelo y levantarse sin ninguna dificultad, sabiendo su peso y su síndrome, para mí ha sido algo inolvidable. Que ella llegara a hacer eso, es una campeona. Y todos somos los ganadores en esta noche. Quiero agradecerle a Impacta por permitirle a mi hermana estar en este concurso. Y gracias a todos los que nos apoyaron. Bueno, como vieron, conocieron un poquito más allá de la personalidad de Michelle, y esa era la idea, y de Mónica también. Michelle, no sé si sabía, y no sé si saben ustedes, pero me gustaría invitarla a que por favor prenda su cámara, a ver, y su micrófono. Michelle, ¿estás por ahí? Ya, sí, te... hola. Hola. Michelle, ¿viste las hermosas palabras que dijo tu hermana de ti? ¡Ay, sí! ¿Viste? ¡Qué emoción! ¿Y viste emoción. Todo lo que los jurados dijeron de ti? Sí, gracias. Cuéntame, ¿estás emocionada? ¿Estás nerviosa? Estoy feliz. Estás feliz. ¿Y por ahí estás con tu familia? Sí. A ver, pero a verlos, que muéstralos. ¿Dónde está la bulla? Ah, bueno, ahí está, están todos escondidos. Bueno, Michelle, pero a ver, pero pónganse ahí para verlos y para decirle este mensaje a todos. Bueno, felicitarlas porque de verdad que Michelle, ahí están todas, qué emoción. Bueno, felicitarles porque el apoyo de la familia lo es todo. Ahí, aunque estén apretados, ahí están, ahí es muy importante. Y que sepan que Michelle ha llegado donde ha llegado gracias a ustedes. Entonces, felicitarlos de todo corazón. Y Michelle, eres una campeona, pase lo que pase, y tú lo sabes. Súper. No sé si algún jurado ya dijeron los comentarios, si alguien quisiera agregar algo. Solo qué hermoso video. Gracias, Michelle, una vez más, y felicidades de verdad a esa hermosa familia, porque brota la unión, el amor, la felicidad. Muchísimas gracias. Súper. Bueno, Mitch, te mando un abrazo enorme. De verdad, recíbelo. Tú sabes que te quiero mucho. Ojalá nos veamos pronto en persona. Y ojalá esas sean lágrimas de emoción y alegría, porque tú eres una de las tres finalistas del concurso. Así que un abrazo a toda la familia, gracias por estar aquí. Les vamos a pedir que ahorita quiten su cámara, no se salen, nada más quiten su cámara y su audio. Michelle, felicidades y te queremos, eres una campeona. Ahora, bueno, ya vieron que esto es muy emocionante. Parte del logro de los atletas son las familias, y tienen que entender que sin el apoyo de la familia, nuestros atletas, muy pocos llegan a donde están. Entonces, de verdad, aclarar eso. Y vieron que es muy emocionante para todos. Ahí solo se ve el atleta, pero atrás, estoy segura que está toda la familia y todo el vecindario ahí apoyando a cada uno de los atletas. Entonces, ahorita sí podemos continuar.
con nuestra segunda concursante. Nuestra segunda concursante se llama Paulette. Y ya les voy a compartir pantalla para que la conozcan. Paulette Delgado, ya se las comparto, tiene 18 años y es la que vieron bailando reggaetón. Y la van a ver. Yo soy un poco lenta todavía con esto de la tecnología, pero no importa, que esto no se está acostumbrando todavía. Ok, ahora sí. A ver. Aquí está Paulette Delgado. Bueno, Paulette tiene 18 años. Paulette es de Panamá. Su talento es baile, pero no cualquier baile, es reggaetón. Yo le digo la Daddy Yankee de acá de Panamá. Su deporte es natación en Olimpiadas Especiales. Y Paulette tiene una discapacidad llamada retardo mental moderado. Su mentora fue René Maduro, una gran amiga, que me emocioné mucho cuando se sumó. Ella estudia diseño de interiores y es instructora de baile en Steps Revolution, una academia de baile. Su voluntaria de Impacta fue Alegría Suchar y su voluntario de Samsung fue César de la Cruz. Vamos a continuar con el video de... Se fue, pero ya lo vuelvo a poner, no se preocupe. Con el video de Paulette. Y este es el video que usó para concursar. Disfruten. Lo saben porque así terminó Paulette su rutina de un minuto. Yo no sé, pero cada vez que yo veo ese video yo estoy ven, bailalo. Y se nota de nuevo que en nuestros concursantes y nuestros atletas es súper importante que también se ve la personalidad del mentor, que encuentre como que el flow y la canción correcta para que el atleta se destaque. Entonces, pues bueno, les paso la palabra a ustedes a que den sus opiniones del flow de Paulette. Ay, a mí me encantó Paulette porque Paulette fue literal hasta abajo, los movimientos, el look, el outfit, o sea, completa. Ella estaba en modo reggaetonera, en modo ven, bailalo, en modo a comerse el concurso. Así que muchísimas gracias, Paulette, por toda esa energía que transmites a través de este talento. Y bueno, otra cosita, perdón que te interrumpa ahorita que me acabo de acordar. Importante que el voluntario de Samsung que apoyó a Paulette y que la acompañó durante el proceso es de Guatemala. Así que muchísimas gracias, César, también por apoyar. Increíble. Bueno, también aportando, me gustó mucho la pinta, la vestimenta y todo, o sea, tenía todo el flow para el reggae y la música que estaba interpretando, y también pues se veía ahí con el ritmito que lo estaba disfrutando también, así que Paulette, felicidades que estás aquí presente, o sea, todos son campeones, nos toca escoger, pero pues para nosotros todos son campeones. Gracias, Paulette. Okay. Jimmy, no sé si tú querías decirle algo. Bueno, nada, el outfit, la imagen de ella iba mucho con su interpretación y de verdad que a mí en lo personal me gustó el tema que escogió porque es un tema bastante sobrio y que es para bailar, como decimos aquí en Panamá. Entonces, de verdad que felicidades. A mí también me gustó mucho, me gustó muchísimo
Bueno, ya se está poniendo la cosa difícil que uno no sabe a quién escoger, entonces, bueno. Sí, vamos a ver. Gracias a Dios no está en mis manos. Bueno, mentira, no está en las de ustedes tampoco. Y pues esto, como les digo, y los atletas también lo saben y las familias, que al final es un concurso en el que todos han podido destacar en su momento, y al final el atleta ganador es el que nos va a ayudar a transmitir el mensaje. Entonces, al final, todos son campeones por haberse tomado de su tiempo y sin pena y con fuerza y con orgullo pararse en su propia tarima y filmar esos videos. Así que súper. Entonces vamos ahorita a continuar con el video. Sí les voy a pedir a los jurados que nos pongamos en mute y voy a compartirles el video que hicimos a Paulette. Hola, mi nombre es Paula Delgado, tengo 19 años, mi talento es bailar, soy de Panamá, mi inventora fue René Maduro, mi capacidad mental fue dado. La ciudad fue Samsung. Me fui con mami, la familia se uniera para que me diera like y voto. Y gracias, chao. Hola, mi nombre es René Maduro. Fui la mentora de la joven Paulette Delgado de Panamá. Fue un honor y un gusto trabajar con ella. La verdad que me sorprendió su talento increíble. Compartimos muchísimo a través de la danza y la verdad que la pasamos súper bien y fue súper especial para mí. Hola, soy Giselle, tengo 19 años, soy hermana Paulette. Son bellas, aunque no nos parezcan tanto. Este concurso significó mucho para nosotros, ya que Paulette pudo desarrollar más confianza en ella, explotó su talento al máximo y que es lo que más le gusta, porque aquí en la casa no para de bailar. Y pues estamos muy orgullosas de ella. Gracias. Yo no sé, pero yo también me enteré hace poco que son mellas. Y estoy segura que si yo también viviría con Paulette, yo me la pasaría bailando reggaetón todo el día. Entonces, pues también agradecerle a René, porque de verdad le encontró el cómo destacar su talento. Y pues quería ahorita pedirle a Paulette que porfa prenda su cámara y su micrófono. Ahí está. Paulette, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás emocionada? Sí, estoy feliz. Me alegro mucho. Bueno, no sé si querías decir algunas palabras o si tu familia está ahí para saludarlos. Gracias a todos. Gracias a ti. ¿Cómo estás? Estoy apoyando a Paulette. Claro, y estoy segura que Paulette también tendrá otros millones de fans bailando reggaetón en Panamá y en el mundo. Pues no sé si los jurados quieran decirle algo. También podemos invitar a René para que prenda su cámara, su mentora, su cámara y su micrófono. Pero sí, si los jurados quisieran decirle algo a Paulette. De mi parte, pues que muchísimas gracias, Paulette, por regalarnos tu talento, por quitarte ese miedo, aunque dicen que ya bailas todo el tiempo en tu casa, pero el hecho de bailar y regalarnos a nosotros ese tiempo y demostrarnos tu talento también dice muchísimo de ti. Así que muchísimas gracias. Y también gracias a tu familia, y qué cool que eres mella, y qué chévere que tienes una mella para compartir eso, súper chévere, y que justamente tu mella te esté apoyando y sepa ese talento, y que también seguramente te aupó muchísimo para que pudieras participar aquí, igual que tu mami que por ahí creo que la vimos, así que muchísimas gracias.
Mi hermana no está, pero me apoya. ¿Tu hermana siempre te apoya? Sí. Y baila, pero tú bailas mejor que ella, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, listo. Eso es importante. Que tú seas la que mejor baila en tu casa siempre. Siempre. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que René te siga enseñando pasos de reggaetón? ¿Cómo vamos a ella hacer? Ella me está enseñando a mí. Ella te está enseñando a ti. No, de verdad. Gracias, René, también. Como dije, importante el rol de los mentores. La pasamos lo máximo. Polet, de verdad, tiene demasiado, demasiado talento. Sí. Te quiero mucho, felicidades. Gracias. Yo no quiero ni saber lo que eran esos Zooms. Ojalá nos hubiéramos podido meter todo para estar. Una rumba, era una rumba. No, no, seguro que sí. Pero bueno, Olé, te mando un abrazo enorme, virtual. René, gracias también. Y ahorita sí voy a pedir que quiten su cámara y su micrófono. Y gracias. Gracias a ti. Bueno, nos queda un concursante más y podemos continuar con nuestro atleta, nuestro único atleta hombre representante de la competencia, Rafa Gutiérrez. Ya les voy a compartir pantalla. Y Rafa entró a la competencia con un talento súper especial y diferente, que era la primera vez que lo veíamos en la competencia. Rafa. Perdón. Rafa tiene 28 años. Él es venezolano, pero vive en Perú. Su deporte en Olimpiadas Especiales es atletismo y Rafa tiene una discapacidad intelectual. Su mentor fue Max Quiroz. Él es licenciado en Bellas Artes con especialización en arte teatral y es profesor de arte cinematográfica. Su voluntaria de Impacta fue Lea Dabá. Y su voluntario de Jamar fue Jorge Caballero. Como mencioné antes, Rafa es de Venezuela y ahorita lo verán, pero vive en Perú, entonces fue súper emocionante pues, que represente los dos países. Ahorita sí vamos a compartirles el video que Rafa entregó para el concurso. ¡Qué se suenan, amigos! ¡Oh! ¡Estamos en amigos! ¡En seres normales! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué estupendo! ¡Hola, amiguitos! Soy su amigo Rufi. ¡Chispas! ¡Santos cielos, Miki! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos haciendo condales, amigos! ¡Oh, pequeño demonio! ¡Ya me tienes harto! ¡No puedo con él! Ok, este fue mi gran amigo Rafa, que también tuve el honor de conocerlo este año. Comentarios. ¿Habían visto algún tipo de imitación o actuación parecida a los películas de Disney antes? Bueno, realmente, pues este ha sido algo diferente totalmente, pero súper chévere al ver cómo él puede interpretar diferentes personajes. Definitivamente es una habilidad. Porque fueron varios de seguido y también al final la empató bailando y todo con la máscara. Rafael, excelente, te felicito por esa interpretación, excelente talento. Rafael también pues es apadrinado por Jamar, pero pues como quien dice, aquí todos somos ecuánimes, aquí vamos a votar por el que escojamos, pero pues al final pues esperamos que todos se sientan bien porque hicieron su esfuerzo, ¿no? Excelente, Rafael, gracias, te felicito por tu participación. Sí, de verdad que Rafael fue como un combo, todo en uno. Él actuó, bailó, interpretó, imitó,
De verdad que muchísimas gracias, Rafael, por regalarnos tu talento, por demostrarlo, y de verdad que fue algo único, nunca visto, por lo menos en lo personal, así que muchísimas gracias. Y el video es genial. Okay. Y queda, pues Jimmy, no sé si querías agregar algo. Espérate que estás en mute, no te escuchamos. Ok, sí, bien. Que me llamó mucho la atención, obviamente lo de las voces de Disney y todo, pero el tema de la máscara fue cool porque tú sabes que Jim Carrey es un actor súper talentoso y personificar uno de los personajes, valga la redundancia, que él hace, fue bien cool, de verdad que sí, Rafael, muchas felicidades. El viernes viajo a Perú, a Chiclayo, así que si te veo por ahí, te voy a dar un abrazo personalmente, muy cool, felicidades. ¡Wow! ¡Súper! No, ¡Súper! Bueno, gracias por los comentarios, ahorita sí, bueno, Rafa, sabe que desde el segundo que lo conocí también le agarré demasiado cariño, es una persona muy, muy querida, o sea, te transmite demasiado amor cada vez que te habla. Y su personalidad es como que un placer de verdad tenerlo presente. Entonces vamos a compartirles el video que hicimos para Rafa. ¿Tu nombre? Mi nombre es Rafael Gutiérrez Chaparro, 28 años, actual. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Yo nací en Venezuela, pero tengo varios años en Perú. Pero hoy defiendo sus colores y siempre llevo los míos en mi corazón. Tengo discapacidad intelectual. ¿Quién fue tu mentor? Max Quiroz. ¿Y cómo fue tu experiencia con él? Maravillosa. Amar. Porque voy a 100% a la inclusión. Una experiencia de alegría. Y gracias por participar. Un beso grande. Hola, Olimpiadas Especiales Panamá. Mi nombre es Max Quiroz. El atleta que me tocó representar se llama Rafael Gutiérrez. Un talento de Venezuela radicado en Perú. Desde el primer momento que hago esta conexión con Rafael, un chico espontáneo, con una gran sonrisa, que logra llegar a mis emociones por su gran personalidad, su sentido de humildad, definitivamente decía yo, esta es una gran bendición. Le agradezco mucho a la familia de Olimpiadas Got Talent por hacerme parte de este bonito proyecto. De verdad que de parte mía, Rafael, aquí tienes más que un mentor, un gran amigo. Al igual que ustedes, Olimpiadas Especiales Panamá. Saludos y les mando un gran abrazo. Hola, soy Carolina Chaparro, la mamá del atleta líder Rafael Gutiérrez. Ha sido una experiencia hermosa, emocionante haber podido compartir esta etapa de Got Talent Olimpiadas Especiales 2021. Ha sido una experiencia familiar única. Toda la familia, amigos que tenemos en este país se unieron a este movimiento. Gracias por de poder vivir tan hermosa experiencia. Y yo creo que también una parte muy importante es quienes creen en ello. Gracias por creer en la inclusión a Samsung y a Japón. Gracias, feliz día. Bueno, acaban de conocer a la mamá también de Rafa, y ahorita sí me gustaría pedirle a Rafa que porfa prenda su cámara y su micrófono. Hola, vamos Perú, hola. Oh, pero ¿y tus fans de Venezuela? Ah, está la de Venezuela también, okay. Bueno, estoy contento. Okay. A ti, un amigo, especialmente, gran amigo, un abrazo, te quiero mucho, te mando saludos, gracias por votar, estoy como contento, feliz de verte, a todos jurados, un abrazo grande. A ti, Backball, un abrazo. Te voy a dar un ceviche, ¿eh?
Tomé un ceviche, pata. Un ceviche, bastante salsa. Te lo vas a comer, ¿sabes? Cuando tenemos la entrevista, estamos juntos. Pero me van a mandar una foto cuando estén juntos. De verdad. Como bueno, Rafa, si pueden, el fondo, pueden quitarse que esté borroso para que se vean bien los dos. Y pues, Rafa, tú sabes que te tengo mucho cariño y todas las personas que te han conocido también, porque tienes una personalidad eso que hace que todo el mundo quiera estar contigo. Sí, sí. Y es mi fan, número uno. Mi mamá es mi fan número uno. Sí. Mi mamá es el número uno. Mucho bueno. Carolina, gracias también, Caro, por todo y por cómo lo apoyas y se nota que de verdad el talento lo tiene y es su pasión y lo demuestra. Y lo que dijiste es súper verdad, que esta es una oportunidad enorme para demostrar la importancia de la inclusión y que al final todos tenemos habilidades diferentes y esas serían nuestras discapacidades. Y él es un ser humano que inspira, porque a pesar de que nos ha tocado vivir momentos bien difíciles, él siempre con esa sonrisa, o sea, como si no pasara nada, o sea, todo se está cayendo, pero él siempre tiene su sonrisa, y cómo uno se pone como que con baterías bajas ante eso, o sea, de verdad es algo que nos llena como ser humano en la oportunidad de tener a Rafa con nosotros. Él es el maestro de nosotros, el que nos enseña a ser mejores personas. Sí, gracias a ti. Bueno, me siento contento y que siga con talento. Mucho me encanta. Que tú puedas seguir, Rafa, todas las imitaciones y las actuaciones y que lo hagas de todo corazón como siempre lo haces. No sé si los jurados... ¿Tienes algo que agregar? Yo. Dímelo, dime, amigo mío. Rafael, guárdame una chicha morada también, por favor. Ah, también te gusta. Te la guardo. Saludos. Super. Gracias, un abrazo. Qué buena esa voz de presentador, Rafael. Buenas noches. Estamos en contales. Yo me puedo quedar un filo con Rafa pidiéndole que nos imite cualquier cosa y de verdad que se pasa chévere. Tiene un gran talento, Rafa. Entonces, una vez más, gracias. Y gracias, Caro, también por todo el apoyo. Abrazo virtual. Y pues ahora sí les vamos a pedir que apaguen su cámara y su micrófono. Gracias. Bueno. Entonces, bueno, jurados, ha llegado el momento de la verdad. Les voy a pedir que, porfa, con los apuntes que tomaron, evalúen del 1 al 5 a los atletas y yo poder recibir los resultados y anunciar quién va a ser el atleta que nos va a representar la cara de nuestra atleta en la segunda temporada. No sé si quiero decirle suerte porque no sé si hay suficiente para lo difícil que va a ser esto. No sé si tiene algún comentario antes. Todos son ganadores. Muchísimas gracias por participar, por llegar hasta aquí. De verdad que fue sumamente complicado el poder elegir. Gracias a Dios, al final ya estaba como por votos en Instagram, por los likes, porque como jurado fue sumamente complicado el tema de las votaciones, pero ya estamos acá, entonces toca, así que muchísimas gracias a todos por participar, todos son ganadores, ojalá pudieran tener, no sé, un empate entre los tres, porque ha sido maravilloso el poder compartir con ustedes, sus familias hermosas, así que bueno, la tenemos complicada, chicos, pero bueno, Sabri ahí nos puso un peso. Yo estoy conectada, esperando ahorita resultados, gracias por, pues, a todos por participar, yo sé que es un momento muy, muy estresante para todos, quisiera pedirles a nuestros tres atletas concursantes que por favor prendan su cámara. Porfa, si pueden, Rafa, Michelle y Paulette.
en su cámara. Acordarles que, pase lo que pase, todos son ganadores. Y pues, decirles que los queremos mucho, que los queremos mucho. Y ahorita estoy viendo los resultados. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, todos tuvieron puntajes súper altos. Y como dije antes, no sé si ya todos lo llenaron. Cris, Daira. ¿Están en eso? Estamos en eso. Estamos esperando los resultados. Igualmente, pues, agradecerle de verdad a Mar y a Samson por ser nuestros patrocinadores. Porque de verdad que es un gran mensaje de la sociedad de inclusión. Ya tengo, falta una respuesta. Ahí estoy nerviosa. Vamos a ver. Mientras podemos disfrutar, quiero que todos se abracen. Vamos a ver los resultados. Quiero que compartan con sus familias. A ver. Ok. No quiero que se acabe. ¿Se quiere quedar un rato más aquí? Vamos a quedar un rato más aquí. Bueno, vamos a hacer algo. Yo ahorita, no sé si los jurados quieren dar unas últimas palabras a todos antes de anunciar el siguiente paso. Bueno, de mi parte, de las familias Amar, gracias Rafael, Paulette, Michelle, cada uno fue excelente en lo que hizo, o sea, excelente participación, ritmo, interpretación, aquí hubo de todo realmente en este concurso. Sigan así con ese ánimo, que de verdad que uno sale de aquí es con las energías recargadas, definitivamente. Al ver a Rafael, a Paulé, a Michelle, o sea, definitivamente que uno sale con energías recargadas. Así que continúen con ese talento, disfrútenlo sobre todo, como lo estaban haciendo, y todos son campeones. Okay. Muchísimas gracias, Impacta, por esta iniciativa tan genial, por hacernos partícipe de esto, o sea, el tema de la logística, los atletas, filtrar, sé que el primer filtro tuvo que haber sido súper complicado, sí, para nosotros complicado ahorita, así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por la iniciativa, felicidades chicos por haber llegado a la final de tantas personas, por ser tan talentoso, doblemente talentoso, siempre lo recuerdo porque ya ustedes son atletas, así que pues muchísimas gracias a todos y nada, viene redoblante. No sé, Jimmy ya está saboreando ese ceviche. Bueno, no, yo la verdad que sinceramente yo los escogí a los tres como ganadores. Obviamente de manera simbólica habría que dar un ganador, pero quiero felicitarlos a todos, a los concursantes y a los coaches, a todos los que estuvieron involucrados en Olimpiadas Especiales Gatal en este año, y de verdad que nuevamente felicitarlos, enviarle muchas bendiciones, un abrazo virtual, y espero que el próximo año podamos estar personalmente todos allá disfrutando de todo el talento de todos los concursantes de siempre. Súper. Bueno, Liz, gracias por parte de Samsung. Daira, gracias por parte de Jamar. Jimmy, por tus palabras. Entonces, ahorita va a pasar lo siguiente. Ay, también quiero que todos ganen. Yo voy a poner una canción que me gusta mucho. Y suena así. Entonces... Ey, pero abrazo a los tres desde ya. Yo sé que aquí están también nuestros mentores acompañándonos, gracias por estar acá. Vamos a empezar con uno por uno. Pues bueno, Paulette, mil gracias
participar. La verdad es que tú sabes que estás representando a Panamá a lo grande en el rubro de reggaetón y que se nota que cuando bailas lo sientes de verdad y que de seguro eres la que mejor baila en tu casa. Entonces, gracias Paulette por tu participación y gracias René también por ser la mentora de Paulette. Pues ahorita te voy a pedir que porfa nos apagues tu cámara. Uno por uno, un último mensaje. Bueno, Michelle, las mujeres primero. Michelle, te queremos mucho también. Gracias por representar a Panamá, nuestro país en grande, bailando salsa, merengue y disfrutando la vida con ese flow. De verdad que increíble cómo tu familia te apoya, que están todos ahí apretaditos contigo. Y de verdad, están asomados. Gracias por dejar el nombre de nuestro país en alto. Mónica también, se nota el trabajo que le dedicaste porque de verdad que fue una rutina súper diferente, el baile, la pose final. Entonces agradecerte, Michelle, por tu participación. Y ahora sí vamos a pedir que apagues tu cámara, porfa. Te queremos. Y bueno, ahorita, Rafa, queríamos decirte que, a ver, también tú sabes que te agarramos mucho cariño, todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerte. Y pues, de verdad felicitar a Max también por, sabes, encontrar como que la rutina ideal para ti y que tú hayas podido desarrollar tu talento al máximo. Entonces, queríamos decirte pues que prendas tu micrófono, porfa, y Daira también y Cris, porque tenemos que decirte. Dime, suéltalo. Te digo. Sí. Tenemos que decirte que, bueno, que tú eres el ganador de la segunda temporada de Olimpiadas Especiales Got Talent. Eres el ganador de la segunda temporada de Olimpiadas Especiales Got Talent. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Felicidades, Rafa! ¡Ahí está! ¡Bravo! Rafa, pues también decirte que de parte de Jamar, que fueron tus patrocinadores, también te ganaste aparte del... Voy a bajar el volumen a la música. También, pues, como patrocinadores también, pues te van a dar un obsequio de $300 en Jamar. Gracias. Con cariño de parte de toda la familia Jamar, Rafael. Gracias. Un abrazo. Y a ti, amigo mío, cuando te dé un abrazo y te brinda un cevichito, papá. Te lo merece. Dígame. A Jamar y a todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes. Me siento feliz de ser el ganador de Got Talent. A representar a mi país, a todos ustedes, gracias. Los quiero mucho. A todos los atletas. Chao, Rafael. Un abrazo, los quiero mucho. Los quiero. Gracias. Chao, Rafa. Felicidades, Rafa. Y ahora el compromiso de ahora en adelante es más grande, porque ahora los representas a todos. Así que. Felicidades. Gracias. Bueno, entonces, Rafa. Te cuento que eres oficialmente el ganador de la segunda temporada de Olimpiadas Especiales Got Talent, así que un grande aplauso para ti. Gracias a todos. Aquí vamos a compartir pantalla una vez más para que vean pues nuestro ganador en primer lugar. Felicidades, Rafa. Felicidades a todos los atletas concursantes. Gracias una vez más a nuestros patrocinadores Samsung, Jamar y a nuestro invitado especial Jimmy por participar este año. Y pues invitarlos a todos a que sigan conectados y que sigan escuchando estos mensajes de inclusión, porque es importante hacerle entender a la sociedad que todos nos merecemos las mismas oportunidades.
y que hay mucho que aportar de manera nacional y regional para dejar el nombre de nuestro país en alto. Entonces mandamos un abrazo, un beso y muchas felicidades a todos. Rafa, eres un campeón, te ganaste tu premio y gracias a nuestros patrocinadores. Entonces les mando un abrazo grande a todos. Feliz fin de semana, feliz fiestas patrias y nos vemos en la tercera temporada el próximo año, si Dios quiere. Les mando un abrazo grande a todos. Gracias, Sabrina. Gracias a todos. Feliz noche. Rafael, disfrútalo. Paulette, eres nuestra ganadora también. Y felicidades, Michelle. Todos son campeones. 100%. Paulette y Michelle también, si pueden prender su cámara para poder todos despedirnos una vez más de los tres finalistas. De verdad agradecerles de todo corazón a la familia y aunque no sean ganadores de primer lugar, saben que todas son campeonas. Y Michelle y Paulette, quiero que sepan que son las representantes de nuestro país, así que hayan llegado hasta aquí, es increíble. Les mando un abrazo grande a todos, les voy a pedir que sonríen para una foto antes de despedirlos. Una foto, hagan una sonrisa grande. Otra, una, dos y tres. Ahí ya va. Ahora sí. Bueno, un millón de gracias a todos. Les mando un gran abrazo. Y felicidades, Rafa, por ser el ganador de esta primera temporada. Un abrazo a Paulette y a Michelle por también ser finalista. Gracias, Samsung. Gracias, Amar. Y gracias, Jimmy. Por todo el apoyo y por estar involucrados con nosotros una vez más. Gracias a todos, gracias Impacta. Felicidades, chicos. Chaito. Chao, feliz noche. Felicidades, Rafa, campeón. Chao.